This door right here... It's okay, I'm immune to bullets, it's not really all that important. This door right here, with its ugly texture, we kicked this in, not 30 seconds ago, like, we kicked this off its hinges and then tossed a concussion grenade inside, part of the breaching mechanic of this game. I just want to point out that this door is now entirely intact and there is no way in a million years to actually go back through it, because, hey, the game doesn't want you going backwards. Let's head in another direction, let's go for a little bit of exploring, shall we? I'm not sure why Voodoo's taking cover. Oh, wait, yes, this is the extent of the level. Qué lejos quedan ya los shooters militares, ¿eh? En serio, ¿qué les pasaba a Danger Close? ¿Eran idiotas o qué? ¿Tan difícil es hacer una puerta en un videojuego? Hay problemas. Veréis, en el videojuego existe una cosa llamada el problema de la puerta. Empieza simple. ¿Tu videojuego tiene una puerta? Por supuesto que sí, por eso se llama el problema de la puerta, tontín. Pero continúa. ¿El jugador puede abrir la puerta? ¿Qué puertas puede abrir? ¿Cómo sabe qué puertas pueden abrirse? ¿Hay puertas que se abren pero que el jugador no puede cruzar, como por ejemplo un spawn de enemigos? ¿Y las puertas pueden romperse? ¿Se pueden romper con cualquier arma? ¿Cuando las rompes son scripts o es gameplay libre? ¿Pueden bloquearse y desbloquearse? ¿Cómo funciona eso? ¿Se bloquean cuando pasa el jugador? ¿Y si vienen enemigos detrás, entonces se bloquea ahí también? ¿Y cuándo se bloquea? Y eso es solo la superficie. Podemos ir más allá. ¿Qué indicadores hay para que el jugador sepa que esta puerta en concreto se cerrará cuando él pase? ¿Cómo reacciona el mundo cuando abres una puerta? ¿Te lleva a una instancia cerrada como en Far Cry 2 o es un objeto físico como en GTA 5? ¿Qué scripts hay atados a esa puerta para que se abra o se cierre? ¿Y qué pasa si el jugador da marcha atrás mientras la puerta se está cerrando? ¿Se queda atascado? ¿El mundo exterior deja de existir una vez cierras la puerta? ¿Y qué pasa entonces si rompes la puerta? ¿Puede cobrar vida e intentar vengarse de mí? Debo temer por mi seguridad. A ver, si esa puerta estaba cerrada, pues a mí también me parece una tontería y un fallo de diseño que limita al jugador, pero es que no todo el mundo es Infinity Ward haciendo Call of Duty 4. Lo cierto es que, mirad, entendemos que los videojuegos son estas cosas vastas y robustas, pero en realidad son como un huevo. Parecen muy duros por fuera, pero por dentro son blanditos y están hechos un lío y sin hacer en un montón de sitios. Y también se rompen si les das un puñetazo. Si rebuscáis en Twitter os encontraréis hilos sobre devs compartiendo sus peores crímenes y mejores trucos. Inteligencias artificiales que no ven porque sus ojos físicos les están tapando la vista, la cámara nunca apunta a la persona hablando porque no tenían sincronización labial. En Mass Effect no hay torretas, sino que son cajas con drones dentro a los que han quitado los comandos de desplazamiento. Y en el modo libre de Firewatch, el día no pasa en tiempo real, sino que depende de dónde está el jugador, ya que la hora y el clima están ligados a su posición en el mapa. Ay, un lío de tres pares de cojones, pero es que así funcionan los videojuegos, y creo que lo hemos acabado dando por sentado. Es normal, llevamos toda la vida jugando a videojuegos, disfrutando con la simplicidad de un paseo por el campo, pasando una tarde distendida con los amigos y en general frente al ordenador hasta que nos llamen a comer. Pero hacer videojuegos es muy distinto a cualquier otro arte. Tenemos una idea ambigua de esto que es hacer un videojuego. Solemos asociarlo al cine, pero no. Aquí la tecnología es determinante a la hora de marcar qué se va a hacer y sobre todo ¿cómo va a hacerse? Usamos mucho metáforas aquí en el estudio. Y aquí todos pensábamos, imagínate que hasta ahora hemos estado haciendo pues dispositivos a medida, ¿no? Y tú necesitabas una bujía de tal tipo, yo te la construía. Y ahora decíamos, necesitamos más como una máquina, mucho más polivalente, pero con válvulas. Hay que hacer una especie de pacto entre programación y diseño. Programación, le tenemos que pedir una máquina y programación se va a comprometer a dar unas válvulas, que es lo que los diseñadores pueden tocar todas las veces que quieran, todo lo rápido que quieran. ¿Cuál era el reto de diseño? Pues poder definir lo antes posible cuáles son esas válvulas. Es otro paradigma, no es ya en esta misión me vas a hacer esto a medida para que quede perfecto, es más pensar para los tiroteos del juego, pensando un poco en genérico, ¿qué válvulas necesito? ¿El ratio de spawneo de enemigos? ¿Qué tipo de enemigos spawnean? ¿Por dónde spawnean?
con qué arquetipo de IA spawnean, bla, bla, bla. Este es Hernán Ojuel Escobar, director técnico de Mercury Steam, una posición entre programador y diseño, y está hablando sobre cómo la tecnología y los sistemas determinan el cómo hacen niveles en Space Lords. Si no dices, no, es que en esta misión, si justo cuando estás llevando el ítem, digamos el diamante que todos quieren romper, cruzas por aquí y hace más de tanto tiempo que no te han venido enemigos, pues te hacen una emboscada. Pues todo eso que era específico se definían en esas emboscadas, por poner un ejemplo de muchísimos que hay en el juego. ¿Cuáles son las válvulas? Entonces era como una especie de contrato firmado entre programación y diseño. Tú hazme estas válvulas, decía diseño, y yo a priori no te molestaré más. Como mucho te pediré nuevas válvulas, pero no te pediré que me cambies todo el paradigma de debajo. Ok, todo esto viene a decir que Hernán crea sistemas que permiten modular distintos aspectos de Space Lords para que puedan hacer iteraciones en un mismo nivel y también producir niveles nuevos sin tener que empezar desde cero. No siempre se puede ser Final Fantasy VII y llenarlo todo de minijuegos. A veces tu léxico va a ser solo pium 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 pium, y si quieres salir de ahí, pues necesitas crear algo totalmente nuevo, testearlo... Mira, mejor nos quedamos dentro con los tiros y nos centramos en eso. Este ecosistema que describes es como el caldo de cultivo también de la disonancia ludonarrativa, ¿no? Vale, vale, vale. Centrarse, vayamos al Doom. En id Software eran unos macarrillas, pero también unos pioneros. Según Masters of Doom, seguían un esquema de trabajo fijo. John Carmack creaba nueva tecnología y luego los demás veían qué se podía hacer con eso. ¿Que Wolfenstein 3D permitía un cierto nivel de texturizado? Pues hagámoslo para crear estos pasillos opresivos y que el jugador tema lo que puede encontrarse a continuación. Esto ya lo expliqué en la evolución del shooter, pero muchos niveles de Doom se diseñaron en base a todo lo nuevo que se podía hacer ahora, como luces parpadeantes o múltiples pisos. Y Quake directamente estaba en 3D, así que podían hacer lo que les saliera del nabo. Podías incluso saltar, así que sus niveles eran complejos, laberínticos y con múltiples capas, cual ogro. Solemos asociar tecnología y gráficos, y es cierto que juegan un papel. Literalmente, a ver, los ejemplos que acabo de poner, los gráficos les abrieron las puertas. Sin embargo, hay otras facetas de la tecnología a las que hay que esperar a que existan para que los videojuegos puedan hacerse. El modo multijugador asimétrico de Dark Souls necesita una conexión a internet fiable y una programación que pueda enlazar a los jugadores sin pantallas de carga. El Crackdown 3 que nos han entregado es una versión limitada de lo que querían sus autores, porque todavía no es posible ofrecer este mundo completamente destructible, rascacielos incluidos, que querían darnos gracias a la conexión con la nube. Con esto no quiero decir que me trague la paja de David Cage sobre cómo la tecnología actual finalmente nos permite ver el alma de los actores y sentir verdaderas emociones. En PlayStation 2, Eva sería un maniquí incapaz de gesticular con la boca, pero sus ojos y su acting gritaban cuando ella decía ese... Pero los videojuegos siguen teniendo que existir dentro de un cerco marcado por la tecnología y el lenguaje que se está utilizando. Por ejemplo, el punto de inicio, lo que a mí me daba siempre al principio, muy muy al principio, es un Word donde se explica una historia, una narrativa. Pues aquí van y sacan de una cárcel o algo parecido, pues sacan a un tío, entonces tú tienes que ir a rescatarle, una misión de rescate, ¿no? Conceptualmente es de rescate. Entonces le llevas a una plataforma y te lo llevas y ya está, ¿no? Y esto en la historia cumple un rol. Bueno, pues esa es una visión muy clara. Poco definida, pero muy clara. Es una misión de rescate, no es una misión... Digamos, tienes que sentir que estás yendo a por alguien que es delicado, que le tienes que encontrar, le tienes que escoltar, le tienes que llevar a un sitio, te lleva a un tipo de mecánicas concretas. Y de ahí, si empezamos a bajar nivel y empezamos a detallar a nivel de diseño, te lleva a un tipo de oleadas de enemigos muy concretas. Te lleva a unos arquetipos de IA concretos. Pues venga, va a haber a partir de cierto punto que en vez de atacarte a ti, todos como locos atacan al tío que tienes que rescatar, que es más débil que tú y que si te lo matan pierdes. Entonces, todo eso... Claro, es una visión muy a alto nivel que permea hacia abajo. Luego, cuando desarrollamos y tomamos decisiones con un considerable nivel de libertad y rebotamos hacia arriba el resultado, luego es donde viene el playtesting. Es decir, jugamos todos y ahí se comprueba que no se ha roto, digamos, la visión general de oye, yo te pedí un rescate y me has hecho una ensalada de tiros en donde hay que aguantar en un sitio, yo no quería esto, ¿sabes? Entonces, es un poco, ¿no? Primero, visión global, hacia abajo detallamos, ahí en el nivel más bajo estaríamos diseñadores técnicos y hasta programadores, y luego, de vuelta para arriba.
Y ahí pues un poco de ping-pong de iteración. Una idea general que se tiene del medio es que a la hora de hacer un videojuego, la base siempre son las mecánicas. La historia muy bonita, sí, pero ¿cómo se juega? Siempre he pensado que esa perspectiva limita, porque al final acabas pensando dentro del mismo lenguaje y así el medio no avanza. Pero sin embargo, resulta que si no piensas en las mecánicas, pues luego te vas a chocar contra un muro. Y ese muro, para mí, fue To The Moon, que tenía su historia pensadísima, pero a nivel mecánico te integraba menos que un Walking Simulator. Pero también, ¿cuál era la opción mecánica? ¿Tenerte luchando contra los recuerdos traumáticos en plan JRPG? Al final, lo que estás haciendo es videojuegos, así que en ocasiones viene bien trabajar con ese material para crear algo nuevo porque ayuda a que te orientes. The Red Sims Club lo hicimos precisamente porque estábamos en la mierda y le dijimos a Devolver: hemos hecho un juego de alfarería, uno de coctelería y otro de llamar a gente por teléfono. ¿Qué tal si los juntamos con esta idea que tenemos para sacarlo adelante? Y nos dijeron, vale, nos gusta. Y firmamos un contrato que nos empezó a dar pasta otra vez. Pero la diversión no termina ahí, porque una vez comienzas a desarrollar, te das cuenta de que las herramientas y los medios que tienes toman el control y te orientan a lugares muy concretos. Y además, a menos que seas el lead designer, es muy difícil que tengas una visión de conjunto. Los fallos obvios no son tan obvios en desarrollo. Desde mi punto de vista de las armas y balanceo de juego, hay algo inherente a esto que es que siempre suele pasar que cuando sacas algo, un personaje, arma, está OP, ¿no? Me acuerdo, se dice mucho con el League of Legends, que cuando salía un personaje decían que estaba OP, no sé si por decían motivos malvados para vender más, en fin, había explicaciones de todo tipo. La realidad es muy sencilla y es que es muy difícil. Es muy difícil sacar algo medido a la perfección por un tema de que nosotros ya como desarrolladores estamos muy intoxicados por yo, claro, conoces el juego a la perfección, conoces cómo lo has hecho y sobre todo porque tú cuando diseñas, diseñas con un propósito. Yo voy a hacer este arma para que se juegue así y es mi idea de cómo se juega. Yo cuando pienso un arma, no sé, si hay 400 talentos, es imposible hacer esa combinatoria a nivel mental. Entonces, sí, es una cuestión principalmente. La respuesta que daría, si tuviera que dar una, es que no son tan obvios. Esos fallos de diseño que dices, ¿cómo se les ha escapado esto? No era tan obvio. Mark Brown hace no tanto comentó en Twitter que había hablado de un videojuego y no le había sentido a unos spawns de enemigos que aparecían de forma constante y eran molestos. Tiempo después se encontró con uno de los desarrolladores y este le comentó que esos enemigos estaban ahí para ralentizar al jugador y así permitir que el mundo cargase en tiempo real. Hay autoría, pero algunas decisiones se toman simplemente porque hace falta, porque si no, el videojuego deja de funcionar. Pero también, teniendo en cuenta los ritmos de trabajo y que hoy en día se pueden actualizar los videojuegos incluso después de lanzarlos, eso da un margen a los desarrolladores. Llegas a un punto de no retorno a la hora de hacer una, pues eso, cierto sistema, has empezado, llevas varios días y hay un punto que tienes que decidir, oye, esto vale, mira, hemos visto que cojea de aquí, y no, ¿qué haces? ¿Tiras trabajo de semanas o meses con algo que querías hacer, o sea, y vuelves a empezar algo sin saber muy bien a dónde vas a llegar esta vez? Entonces muchas veces también lo que se hace es, vale, sabemos que hay este fallo, vamos a hacer una cosa, al final esto es un juego como servicio, lo sacamos así, pero mientras vamos trabajando en la mejora, de forma que ya no solo es un tema de sacas algo que puede parecer que está mal y trabajas en arreglarlo, sino que trabajas no solo en arreglarlo, sino en ampliarlo. Resulta que el parche de día 1 no ocurre por pereza o capricho de los desarrolladores, sino que hay que cumplir unas ciertas fechas y mira, mejor que llegue a medias a que directamente no llegue, ya lo iremos solucionando. Esos detalles, incluso el motor con el que se hace, es determinante a la hora de marcar cómo va a fluir el trabajo con el equipo. Y si no, pues preguntadle a BioWare, que tuvieron que hacer Dragon Age Inquisition con Frostbite. Vale. Seguro que algunos estáis pensando, pero ¿cómo puede ser si este juego es increíble y se ve genial? Vale, sí, lo es. A pesar de Frostbite.
El desarrollo de Inquisition fue caótico por más de un motivo, pero el motor, algo que debería facilitar el trabajo, hizo precisamente lo contrario. Frostbite nació para hacer first-person shooters y absolutamente nada más. Era el motor de Battlefield y de Medal of Honor. Le daba textura y grano a la imagen, se veía bien, funcionaba bien para eso. Frostbite no tenía herramientas para señalar que una espada era algo que hacía daño, o que podías llevar una espada guardada, o que el objeto espada era algo que existía, o que tenías un grupo de cuatro personas que te acompañaban. Y eso no solo significaba que tuvieras que resolver esos problemas, sino que mientras tanto, el resto no podían trabajar porque no sabían cómo iba a funcionar nada. Esto ocurrió porque Patrick Söderlund, anterior vicepresidente ejecutivo de Electronic Arts, quería estandarizar Frostbite a lo largo de todas sus compañías. Con esto lo que esperaba conseguir eran dos cosas. Primero, se ahorrarían unas tasas de motores de terceros. Y segundo, los desarrolladores estarían familiarizados con este motor y así podrían ayudarse entre ellos a entenderlo a largo plazo. Por supuesto, Patrick Söderlund no es programador, así que no pensó en los fallos tontos como, ya sabéis, que Frostbite no tuviera una cámara en tercera persona. Según un artículo posterior de Jason Schreier, todos los trabajadores de Electronic Arts se pegaban por poder hablar con el servicio técnico de Frostbite, pero la compañía daba prioridad a los títulos de más éxito, así que en vez de atender al desarrollo de, por ejemplo, Anthem, ayudaban a que FIFA o Battlefield salieran adelante. Solo se fijaron en Anthem cuando se vio que el juego era un desastre, pero hasta entonces, como era un motor de la empresa, nadie más lo usaba. Y por tanto, nadie podía ayudarles a entender su funcionamiento. Tristemente, los desarrolladores están atados a sus sistemas, igual que nosotros, a nuestra sociedad. ¡Gamers en pie! Pero vamos, que el ejemplo lo hemos tenido siempre ahí con The Elder Scrolls. El motor está hecho para interactuar a niveles muy detallados con el mundo, pero si toses en la misma habitación que él, se viene abajo. ¡Profe! Profe, una duda. Si los desarrolladores saben todo esto, pues ¿por qué hacen grandes promesas? ¿Por qué hay casos como Sean Murray en No Man's Sky? A mí me sucedió, por ejemplo, y ya puesto a confesar algo, pues que en Dead Island 2 a mí me llevaron de tour de prensa, básicamente, allí a la Madrid Games Week, y todos los medios pues me preguntaban, bueno, qué iba a tener el Dead Island 2 y cómo íbamos a hacer tal cosa y si íbamos a tener tal cosa, y yo decía sí a casi todo, pero no porque me lo estuviese inventando, sino porque era el plan del equipo. Todos queríamos hacer esas cosas que habíamos anunciado y que los periodistas me estaban preguntando por ello. El problema era que no lo teníamos hecho todavía, era un plan a largo plazo. Entonces en ese momento yo dije una verdad basada en una mentira. La mentira era una cosa que se tenía que fraguar para convertirse en verdad. Yo confiaba en mi equipo, confiaba en que serían capaces de hacer todas esas cosas que habíamos prometido. ¿Qué pasó? Que al final no se pudo. Y en ese momento yo, sinceramente, me acojoné. Tenía muchísimo miedo porque las circunstancias habían hecho que mintiese a la prensa y eso haría que la gente tuviese una concepción de mí muy negativa. ¿Sabéis eso que os he dicho de no equiparar un videojuego con una película? Bueno, volvamos a Anthem. Este es el fracaso más sonado de la historia de BioWare, pero no murió porque intentaran subirse al carro de Destiny, juego del que los jefes no querían ni oír, o por la avaricia de Electronic Arts. Que, a ver, la avaricia de Electronic Arts también tuvo un papel, que le jodan a las grandes empresas, pero lo increíble de todo esto es que nosotros descubrimos de qué iba Anthem casi al mismo tiempo que BioWare. El proyecto llevaba en preproducción desde 2012 y con él querían separarse de lo que habían hecho hasta ahora en BioWare, pero nadie tenía muy claro qué significaba eso. ¿Era un juego de un jugador o multijugador? ¿Cuánto peso tenía la historia? ¿Cómo se jugaba exactamente? Al principio era una especie de Monster Hunter y ni siquiera tenían claro si podías volar o no. El único motivo por el que finalmente puedes volar es porque le habían presentado una demo a Patrick Söderlund con esa habilidad y él había dicho que le encantaba. Pero durante años todos sabían que Anthem iba a existir sin que nadie supiera cómo iba a ser. Destiny iba a ser un videojuego totalmente distinto. En Bungie querían hacer de todo menos otro Halo, y al principio este iba a ser un juego de fantasía medieval, pero poco a poco se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo,
bueno, pues se parecía a Halo. Y al jugar por primera vez a Space Lords me pregunté a quién se le ocurriría hacer un Gears of War en 2018, pero es que no nació pensando en eso. Terminaban los sábados, en la primera reunión de concepto a la que yo asistí, y que presentaban el nuevo proyecto, el proyecto Codename Aleph, o Aleph me parece que se llamaba, pero en aquella época aún no estaba bautizado. Yo es lo que sí que recuerdo, que desde el principio estuvo y se mantuvo, era las dos T's, ¿no? Tiros y tortas, tiros y tortas. Y el razonamiento era bastante claro, era... Debo aclarar que gran parte de la gente con más experiencia en Mercury, del talento más viejo, está desde prácticamente su fundación. Entonces, debido a eso, ellos decían, lo que aprendimos en Jericho haciendo tiros, lo que aprendimos en la saga Castlevania haciendo combate cuerpo a cuerpo, vamos a hacer un juego de acción cuyo núcleo son en realidad los tiros, pero vamos a darle unas mecánicas cuerpo a cuerpo. Si me pusiera a nombrar cada juego que llega sin dar todo lo que ha prometido, estaríamos aquí hasta mañana. Y mira, ya pierdo demasiado tiempo en Twitter. Quizá durante el desarrollo vas descubriendo que tienes algo distinto entre manos. Puede que te des cuenta de que ciertos aspectos son tu fuerte y otros los vayas dejando de lado progresivamente. Pero la pregunta permanece, ¿por qué nos siguen haciendo esas promesas? ¿Por qué hizo todo eso Sean Murray? Hay que tener en cuenta que esto es una carrera por la popularidad. Eso es así de claro. Necesitas que la gente te haga caso. Necesitas llamar la atención. Necesitas ser ese juego del que todo el mundo hable. Y estamos hablando que en esta industria ya no sé cuántos miles de juegos salen. Te podría decir que incluso mensualmente. Entonces, ¿cómo coño llamas la atención? Pues haciendo algo que los demás no han hecho o... En fin, prometiendo cosas que no sabes si serás capaz de cumplir. Eso es duro decirlo así, pero es que, al fin y al cabo, durante un desarrollo siempre te mueves en un terreno hipotético. Estás vendiendo un juego que todavía no tienes y estás vendiendo unas features que todavía no has programado. Es la dura verdad de esta industria. Si la cosa funcionase como la gente quiere que funcione, que es en plan de solo decirnos la verdad, los juegos se anunciarían de un día para otro. Porque entonces es cuando sabríamos lo que tenemos. Pero así no es como te aseguras unas ventas. Cuando se prepara un teaser de película, a lo mejor no es tan arriesgado, pero al fin y al cabo ya sabes que eso que se ha hecho en el teaser puede ir perfectamente en el metraje. Pero cuando tienes que preparar algo in-game es más complicado, porque ya la tecnología puede forzarte a cambiar cierta cosa en el producto final. Por eso muchas veces se anuncian las cosas con CGI, porque ahí no estás teniendo ningún compromiso de ningún tipo. Estás prometiendo una fantasía, estás prometiendo una experiencia, pero no te estás metiendo en el berenjenal de, hey, este juego va a ser así. Entramos en un terreno delicado donde los intereses de las compañías, los desarrolladores y los consumidores chocan. Las compañías quieren mostrar su producto lo mejor posible, los desarrolladores quieren hacer el mejor trabajo posible y los consumidores quieren sentir que han gastado su dinero de la mejor forma posible. Y de esa tensión nace el debate del downgrade y qué se ha dicho y qué se ha prometido. De pronto, los charcos se convierten en augurios ominosos y cada detalle cuenta a pesar de que, igual que muchos juegos se ven mejor en su primer tráiler, otros tantos van mejorando con el tiempo. Nos centramos en los defectos y yo también he caído en eso más de una vez. Estuve ahí cuando se nos prometió un Killzone 2 que era imposible, y también estuve ahí cuando Watch Dogs nos voló el cráneo en 2012, pero luego no tenía por qué doler tanto. A la hora de la verdad, Killzone 2 no sería justo lo que nos vendieron, pero es uno de los juegos más elaborados a nivel técnico de PlayStation 3, y Watch Dogs... Una de las controversias que no tienen que ver con mujeres más sonadas de esos últimos meses ha sido Pokémon Espada y Escudo. Aquí la discusión no va tanto de que se vea peor de cómo nos lo habían prometido, sino que directamente los fans acusan a Game Freak de utilizar modelos reciclados para los juegos de 3DS. Junichi Masuda, de Game Freak, asegura que todos los modelos son nuevos y que, por ejemplo, hace falta crear versiones distintas de los Pokémon para cuando se hacen gigantes. Pero aún así, a la comunidad no les ha hecho gracia que mantengan varias animaciones de juegos anteriores. ¿Y sobre el papel? Pues por supuesto, ojalá hubiera un Pokémon con todas las animaciones nuevas y se viera como si estuviera con el CryEngine, pero es que no le doy tanta importancia porque eso no es lo que busco de la franquicia. Sobre todo lo que quiero son nuevas mecánicas, pero es que también en la industria hay una larga tradición de reutilizar lo que ya tienes hecho. Se reusa muchísimo material.
pero hasta niveles difícilmente explicables. Puedo poner un ejemplo muy particular de un arma que tenemos, que es un arma tipo, voy a decir tipo Gatling, ¿sabes? De dispara muy rápido y tal. Y ese arma tiene unos sistemas que, bueno, tiene un sistema de carga, etcétera, pero bueno, el resumen es que por detrás la arquitectura del arma es igual a otras armas que tenemos que son ballestas. Entonces, yo si digo eso a alguien, le explota la cabeza. Es un Mr. Potato. O sea, el desarrollo de videojuegos es, tienes una base, un core y le vas poniendo piezas, pero es raro que se hagan piezas de cero enteras, sino que se van reusando las que se pueden y evidentemente se crean nuevos sistemas, etcétera. También cuando la envergadura del juego es grande es más normal que haya muchos sistemas, pero se reutiliza una barbaridad de contenido. Es sabido que Majora's Mask se hizo reutilizando las bases que Nintendo había construido para Ocarina of Time, por ejemplo, y no veo a nadie quejándose. Y también, ¿os imagináis para cada nuevo juego tener que rehacer los 809 Pokémon que hay? ¿809? Que yo lo dejé en Perla y Diamante y fue hace... ¡13 años! Y a ver, sí, Game Freak es un estudio grande y todo eso, pero es que ya tenemos a Sakurai matándose por las esquinas y esta gente ya tiene suficiente con hacer los nuevos mundos y personajes y ciudades, y es que son 809 Pokémon. Que a ver, sí, que en Espada y Escudo han quitado unos cuantos, pero es que luego van a añadir más nuevos. Pero aún así cobramos distancia y no tardamos en juzgar. Parece que no lo resubí, pero cuando vi en directo el anuncio de Guild, no tardé en tildarlo de puta mierda. Luego vi que estaba hecho por los de Tequila Works y pensé... Oh, ¿quién me mandará a abrir mi enorme bocaza para decir nada? Espera un momento. Esto no está grabado, esto... No, no, yo nunca dije eso. Yo nunca lo dije, yo nunca... Más de una y más de dos veces he hecho eso. Criticar sin pensar hacia quién se dirigía la crítica. Hay que comprenderlo, porque yo soy el primero que a lo mejor he dicho Michael Bay es un hijo de puta, porque para mí no existe Michael Bay, es un personaje de ficción que hace películas y yo no interactúo con él. Imagino que para muchas personas que consumen videojuegos, los que los hacen son también personajes de ficción. Son ese rollo de que hay tantas capas de abstracción entre ellos que te da igual, igual que te cagas en un partido de fútbol, te puedes cagar en un desarrollador y cosas así. Solo que los desarrolladores solemos tener búsquedas en Twitter de Wrestling Club y Wesley Watching, y vamos viendo toda la gente que dice que ojalá te mueras y cosas así. Y afecta de verdad, la verdad, es jodido. Y aún no he encontrado la manera de separarme de eso. Me he acostumbrado a ese hablar sin más, y como público creo que nos hemos hecho a que los videojuegos tienen unos ciertos estándares, a que nos deben algo y a que podemos decir cuanto queramos sin pensar y que no tendremos que afrontar las consecuencias. Y así llegamos a que los videojuegos no pueden atasarse, a que los desarrolladores tienen que dar el 110% y que lo importante es el producto final. Y así se llega al crunch. Crunch es una marca de chocolate de tier bajo, pero en el mundo del desarrollo define los periodos extendidos de horas extra. Bueno, podría ser peor, podría ser Toblerone. El crunch ha destruido muchas vidas, matrimonios rotos, depresiones... Durante el desarrollo de Anthem, muchos trabajadores descubrieron por las malas lo que significaba baja por ansiedad, y uno de los desarrolladores hablaba sobre cómo en ocasiones se encerraba en su despacho y lloraba. Y en Mercury Steam... No ha habido crunch. Yo en 7 años de estar aquí en Mercury Steam, en los sábados y en este proyecto, no he tenido crunch nunca. Lo único, digamos, que me ha tocado hacer era para una entrega hace ya años, que varios nos propusimos a producción, de los que vivíamos más cerca de la oficina, de oye, si hay algún inconveniente, si hay algo inesperado, este sábado dame un toque. Y en 7 años, una vez me dieron un toque, vine aquí aprovechando que estaba un tiro de piedra, vi que era una falsa alarma, que era un glitch pequeñito, que no se acababa el mundo. Me estuve aquí 10 minutos y me volví a mi casa. Ok, supongo que en Mercury no tienen crunch y... Oye, estáis buscando youtubers por saber si he hecho el currículum o algo. Tristemente, Mercury es la excepción. El crunch es la norma y deshacerse de él no es tan fácil. Enough lamin around, we dropping.
Cuando salió, Apex Legends hizo algo que parecía imposible. Superó a Fortnite en Twitch. Pasó de 0 a 100 en un segundo y antes de que nos diéramos cuenta, todo el mundo estaba jugando. Algunos dieron la bienvenida a sus nuevos señores robóticos, pero otros se preguntaban cuánto duraría la nueva moda. Y sí, Fortnite no tardó demasiado en recuperar su trono. ¿Y qué había pasado? ¿La gente ya se había cansado de Apex Legends? ¿Electronic Arts no tenía dinero para pagar a los streamers? Quizá, pero hay otra opción. Fortnite siguió actualizándose, pero Apex Legends no. ¿Y por qué? ¿Eran unos vagos en Respawn? No, pero en Epic tienen a sus trabajadores en un crunch casi constante. La popularidad de Fortnite lo ha devorado. Epic tiene un éxito entre manos y hay accionistas e inversores a los que satisfacer, así que tiene que mantenerse interesante, así que tiene que renovarse, así que sus trabajadores deben sufrir crunch. Apex Legends ha seguido actualizándose, pero no al ritmo desquiciado de Fortnite, precisamente para evitar esta situación. En un AAA, cuando tú te estás quedando más tiempo, realmente lo que estás haciendo es trabajando más para el proyecto de otra persona, para, digamos, el producto de una empresa más grande que tú, evidentemente, más importante de lo que tú serás en la vida. Entonces, no pueden exigirte que sientas la pasión, o sea, que sientas una pasión por ese producto que, en fin, que no merece, porque al fin y al cabo eso, eres un eslabón en la cadena y eres completamente reemplazable. Te puede hacer mucha ilusión que ese producto salga, pero es que va a salir quieras o no, o sea, contigo o sin ti. En la industria AAA ha empezado a surgir la idea de sindicarse para exigir unas condiciones de trabajo humanas. Hace no tanto que los actores de doblaje se sindicaron porque las condiciones del videojuego eran absurdas, con un secretismo que es que ni siquiera te permitían saber en qué proyecto estabas trabajando. Esfuerzos como Game Workers Unite existen para evitar que se repitan estas historias de terror, pero es que el crunch podría evitarse de base, porque surge de la mala gestión. Si producción, cuando prepara una entrega, está preparando unos tiempos, con unos márgenes de contingencia, es decir, vale, tardamos en desarrollar una semana y media, pero luego suele haber una iteración de diseño que son dos semanas más. Si producción, en serio, se pone objetivos de tiempo o personas realistas, por lo general vas sobre ruedas, con el margen necesario. Ahora bien, claro, si ahora empezamos a hacer todas las previsiones súper optimistas, claro, pues ahí es donde entra el riesgo. Pero yo creo que es un tema muy de enfoque ya, se decide desde arriba. No es algo que ocurre por accidente. Puede haber un accidente, por supuesto, en el que, vale, pues algo se ha liado parda. Pero en general, a mí la sensación que me da de compañeros que tengo en la industria que me explican, es más una idea de jugamos con estos tiempos extra como baza a la hora de conseguir los objetivos. Oh, por favor, que no salga mañana nada horrible sobre Mercury Steam, por favor. La industria AAA puede resolver muchos de sus problemas con un calendario más humano y un trato más justo a los trabajadores, pero es que incluso entonces nos estamos olvidando de los indies. El crunch, en nuestro caso, viene siempre por imperativos, que es, si tal cosa no está lista para tal día, se va todo a la mierda. Es normalmente cuando estamos en la fase más creativa hay más libertad, pero conforme se acercan las deadlines, que es tienes que ajustarte un plan porque hay planes de marketing, hay que localizar, hay que hacer control de calidad, hay muchas cosas así, y sabes que esos son meses en el que el proyecto tiene que pasar durante esa fase, y que si estás previsto sacar el juego a lo mejor en agosto, porque trabajamos con ventanas de lanzamiento. Por ejemplo, nosotros si nos pasamos de agosto, se nos suele ir el juego a enero, porque ya viene la época de los AAAs, vienen las navidades, vienen cosas así. Entonces el crunch viene por, si no llegas a agosto, vas a poder sobrevivir hasta enero. Mantengo mi fe absoluta en los indies y que son el futuro de este medio y que lo empujarán y harán que avance y evolucione. Pero también soy cómplice en la creación de una narrativa según la cual todos los indies siempre triunfan. Y los datos dicen que en la mayoría de los casos ocurre lo contrario. Cuando se anunció, todos estábamos esperando Where the Water Tastes Like Wine, un videojuego independiente creado por exmiembros de Irrational Software. Pero cuando llegó la hora de la verdad, fracasó.
se estampó y su creador escribió sobre qué significaba para él y cómo nos fijamos en las historias de triunfos y omitimos los fracasos. Pero existen. A Place for the Unwilling era un título esperadísimo del que llevaba oyendo hablar desde hace años, pero al salir recibió críticas muy negativas y no parece haber llegado muy lejos. Nada está garantizado. Entrevisté a Enrique el 26 de julio, meses antes del lanzamiento de Blasphemous, y él lo entendía. En todos estos años ha trabajado en 3 juegos, y el único que ha visto la luz es Spec Ops The Line. Blasphemous será su cuarto. En cuanto salga Blasphemous, las cosas se quedarán equilibradas. Entonces por eso necesito esto en mi vida. Necesito que este juego, más que triunfe, necesito que salga. Porque cualquier desarrollador que tenga ya su experiencia en esta industria te dirá que es mejor un juego malo publicado que uno cancelado. Porque al menos el malo publicado puedes probarlo, puedes enseñarlo en el currículum. Sí, yo estuve en este juego de Barbie con caballos, ¿vale? Pero estaba ahí y punto. He ido al Game Lab este año y el gran triunfador ha sido Gris. Claro, estaban que no se lo creían, ¿no? De 9 nominaciones han llevado 8 premios y estaban pues flipándolo, ¿sabes? Les ha venido de... parece que de la nada, pero no. Ellos han hecho un trabajo increíble y han recibido su recompensa. Pero claro, ahora todo el mundo estaban diciendo, bueno, el año que viene vosotros son los que estáis ahí. Y claro, ¿yo qué respondo a eso? Mira... en verdad, el miedo que me viene constantemente es el trauma de ver como algo cojonudo como era el de Dead Island 2, que también tuvo su nominación a Mejor del E3, que todo el mundo hablaba del juego, que tuvo un tráiler increíble, que todo el mundo sigue hablando de él. ¿Cómo todo eso se fue a la mierda? ¿Cómo todo se vino abajo de un día para otro? Con comentarios similares. Vais a petarlo, va a ser un juegazo, estoy deseando comprarlo, lo quiero reservar, no sé qué. Y de repente te encuentras que todo eso no ha significado nada. Ya no está. Se ha fumado. Me da muchísimo miedo. Y ahora mismo no me imagino el día en el que esto pueda funcionar todavía. Estoy tan acostumbrado a la monotonía del fracaso, que es básicamente el quedarnos tal como estamos ahora mismo, que se me hace raro que las cosas sean de otra manera. Y parece que les ha salido bien. Blasphemous en su lanzamiento fue el juego más vendido de Steam y ha gustado. Untitled Goose Game, sus creadores ahora dicen que son millonarios. Pero no siempre es así. Nosotros personalmente en The Construct Team no tenemos sueldo nunca. Trabajamos gratis, por así decirlo. Y tenemos esperanza de que el proyecto que vamos a sacar va a dar dinero para compensar todo ese esfuerzo de 15 meses. Para recuperar algo. Hace poco hice la media de cuánto salíamos y nosotros, comparando con otros compañeros, somos de los más aventajados, que nos salen más de 1000 y pico al mes ganados, 1000 y pico euros al mes ganados, pero eso, trabajando 15 meses en la cuerda floja y luego en plan de, ah, esto ha funcionado. Nosotros en The Construct Team podemos vivir porque somos 3 personas y vivimos los 3 juntos en la misma casa, así que es un alquiler, un grupo de facturas y nada más. Entonces es muy barato. Y si tuviéramos una oficina y tuviéramos que pagar sueldos y cosas así, los juegos de Construct Team no existirían. Eso ya para empezar. Incluso si sale bien, el proceso sigue siendo tortuoso. Eric Barone, creador de Stardew Valley, estuvo años trabajando en un proyecto que él pensaba que duraría unos pocos meses. Cada vez que respondía a su familia que estaría listo dentro de medio año, y el tiempo le demostraba lo contrario, era una marca más que le hacía plantearse si lo estaba haciendo bien. Nosotros hay días que algunos de nosotros tres no hemos podido trabajar porque es hoy, estoy llorando en el sofá, tal cual. Algunos tienen interiorizada esta forma de trabajo y desde luego parece haber una idea tóxica de que debemos vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Elon Musk, que estoy seguro se esfuerza muchísimo en construir cada Tesla en su fábrica, dice que nadie ha cambiado el mundo trabajando 40 horas a la semana. Gonzo Suárez, creador de la saga Comandos, dijo la infame frase, el crunch crea espartanos, pero está demostrado que si crea algo, eso es trabajadores que rinden menos, que no pueden permitirse una vida personal y agotamiento. Durante el desarrollo de Spec Ops The Line, Walt Williams, el guionista, sufrió tanto estrés que un día se despertó con los claros síntomas de que iba a sufrir un infarto y de pura desesperación se quedó ahí, tumbado en la cama porque estaba dispuesto a morir. Hay veces que tengo que trabajar y ese día no puedo, o sea, es físicamente imposible y no puedes hacer nada más porque
solo quieres poder producir y si no produces no eres válido. Y sí que he tenido días enteros de es que no puedo y estar en el sofá llorando y el resto del equipo incluso tener que paralizarse porque tiene que venir a dar apoyo de no te preocupes, todo va a salir bien, no importa si esto sale un día más tarde, cosas así. Pero sí que hay cosas muy duras de ese esfuerzo tan extremo que haces para llegar a una meta, el cuerpo se rompe. Mental y físicamente llegan momentos que te rompes y los tres dentro del equipo hemos tenido momentos de hay que parar todo, hay que dedicar un día a recuperar la salud porque si no, no hay manera de seguir adelante. Y sí que pasa, la verdad. Y esto no me había pasado nunca en la vida en ningún otro trabajo. Te tiras hasta las tantas todos los días trabajando hasta que eso quede entregado. Y lo peor es que muchas veces lo entregas y ni siquiera sabes si has hecho un buen trabajo. Porque estabas completamente ciego en ese momento. Estabas tan preocupado por terminar que no estabas preocupado por terminarlo bien. Y ese es un gran problema que tiene el crunch, que no es sinónimo de calidad. Es sinónimo de entregar el trabajo y punto. Así que ya sabéis, nunca más critiquéis, los videojuegos son lo que hay, y nos quedamos con eso. Nah, estoy de coña, ¿habéis visto lo que he hecho durante estos últimos 7 años? Oh Dios, 7 años, me hago viejo. Voy a seguir siendo crítico, pero creo que debemos cambiar nuestro acercamiento al medio. Criticaré la poca chispa de las cinemáticas de The Witcher 3, que le vendrían bien planos más expresivos y personajes que interpreten, pero no es que no lo hagan por capricho, sino porque The Witcher 3 es un juego de cientos de horas con un mundo enorme y animar de manera individual cada personaje y cada conversación es un Cristo. Seguiré diciendo que Life is Strange, siendo una obra sobre sus personajes, debería invertir más en hacer que sus modelos tuvieran vida y estuvieran mejor animados. Pero también sé que Dontnod no están montados en el dólar y ¿sabéis lo difícil que es animar? Es posible que esto venga con un cambio de perspectiva tras haber escrito un cómic protagonista, compradlo, está disponible en tiendas y en Amazon, pero también es posible que simplemente mi forma de acercarme a este medio esté cambiando y lo que quiera a partir de ahora es hablar de estos errores como si fueran lagunas a rellenar. Ya que usamos el lenguaje cinematográfico, pues usémoslo bien. Vamos a respetar el arte de la interpretación. Que oye, quizá deberían saber dónde se están metiendo y si vas a hacer un videojuego basado en el guión y las personas deberían estar bien animadas. A ver, sí, pero al mismo tiempo hay que acordarse de que los videojuegos están hechos por personas. Y también The Walking Dead tiene una animación que es súper artificial y eso no impide que me haya hecho llorar. Total Biscuit tenía razón. Esta puerta cerrada en Medal of Honor Warfighter es un fallo y como tal debe ser criticado, pero no es fruto de la pereza o de ninguna conspiración. En Danger Close seguramente no tenían la experiencia de Infinity Ward con estos videojuegos y, como tenían que sacar un shooter militar, acabaron encerrados en este tipo de decisiones para conseguir una experiencia cinematográfica. Debemos cambiar nuestro acercamiento y ser más comprensivos sobre por qué se toman ciertas decisiones, por qué los videojuegos acaban como acaban. Estaría genial que todo fuera como Naughty Dog, pero nunca debemos olvidar que este es un estudio que machaca a sus trabajadores y el videojuego se hace de una forma muy distinta a cualquier otro arte. Debemos ser críticos porque así se avanza, pero también debemos ser humanos y simpatizar con estos trabajadores que tanto se esfuerzan en crear videojuegos. De ese apoyo pueden hacer una cultura más sana y basada en el apoyo y no pisarnos el cuello de manera no sexual. Durante años yo he formado parte de eso y quiero ayudar a cambiarlo. Y no os preocupéis, ya haré críticas, pero exigiendo no vamos a llegar muy lejos. Los directivos, accionistas e inversores lo que quieren es nuestro dinero y una y otra vez han demostrado que el bienestar de sus trabajadores no es precisamente una prioridad. Todavía nos queda mucho que aprender. Podemos aprender de los demás. Por ejemplo, podemos aprender de los desarrolladores de Dead Cells, que son una cooperativa anarcosindical y se reparten el dinero porque no hay... ¡Venga ya! ¡Pero qué cojones! ¡Oh! What's This es mi cómic protagonista, ya disponible en Amazon y en los enlaces que tengo en la descripción. ¡Wow! ¡Ese es maravilloso! ¡Es real! Lo de siempre, si os gusta este vídeo, podéis además de suscribiros, darle a like y compartirlo y tal, también podéis contribuir a mi Patreon. Los mecenas de $5 o más pueden escoger un vídeo cada mes y de hecho este vídeo lo han votado ellos, así que ya veis el poder que tienen para hacerme trabajar. Y nada, pues ya nos veremos en la próxima, toca la leyenda del videojuego y sed muy felices, pero también comprad el cómic, podríais hacerlo.